¿Qué sensación, el primo? Acércate, ven, pibe. Mira, cómo saca el pelo ahí. Madre del amor, hermoso. Madre mía. Muy buena. Qué carilla tenemos los dos hoy. Tengo una carilla. Qué trabajico nos está costando hoy grabar. Pero bueno, aquí estamos, dándolo todo, buscando la Pepa, ¿no? La Pepa, el Pepe, Manuel, Miguelito. Y hasta ahora nada más que hemos encontrado a Arañita. Bueno, has encontrado. Eso. Es que se está reservando para lo bueno. Primo, tú te quieres con la araña, yo paso. De pequeñines. En fin, llevamos aquí desde las 5 y pico de la mañana, ¿no? A 5 y cuarto, más o menos 10. Serán las 12, para que os echéis una idea. Bueno, pues mañanita muy tranquila. Empezamos la cosa con un pezuguete, una arañica, un sarguito que nos dio el susto. Y ya está. Araña. Pero bueno, vamos a ver qué somos capaces de grabar. En estos días cuesta mucho, ¿eh? Porque los que buscáis la dorada sabéis que son pesqueras muy tranquilas, muy pasivas, esperando a que la caña por fin se amorre. Y mientras tanto, a dormir. Cabrón, ¿eh? Es que no veas el fiestorro que te ha hecho el primo, ¿no? No he dormido toda la noche, ¿qué voy a hacer? A Élico, es no verdad. No tiempo ni a dormir, es que preparar. Me voy a tumbar, digo, pipi. ¿Te acostaste? ¿Para levantarte? A las 1 y pico te acostaste, ¿no? 1:30 parecería. Y a las 3 en pie. Madre mía. No me da tiempo ni a calentar la cama. Aprovechamos, tenemos nueva equipación. Ya era hora, ha costado, ¿eh? 2 meses esperándola. Pero por fin ha llegado. Por fin. Lo bueno es hacer esperar. Bueno, pues vamos a ver si grabamos algunas cositas, si somos capaces de mostraros escamitas y si tenemos ánimo para hacerlo de rey. Algo habrá. ¡Vamos al lío! ¡Vamos! Buenos días por la mañana. Y ya empieza, ha salido un pezuguete. Y esta amiga Trachinus Draco, ¿eh, Ale? Bueno, como bien sabéis, ahí esa espina negra de arriba y esa que tiene ahí en la branquia, a ambos lados, son las peligrosas. Vamos a darle suelta y que sobreviva y se quite de en medio. Que vaya mañanica nos van a dar hoy. Hoy nos van a dar día la araña, no sé por qué. ¡Vamos! ¡Vamos a ver si está enganchado! ¡Vamos a ver! ¡Sí viene! Sí, un arácnido será. Por la forma de tirar, sí. ¡Ah, no! ¡Larguillo! ¡A ver qué tirón que ha dado Zargo! Ya ha sacado un pezuguete, una araña y ya consideremos, ya nos quitamos el bolillo. Y con este pega Zargo, que vamos a ver ahora cómo viene cogido. Creo que viene de la boca, ¿no? Sí. Bien. Ha salido a... ¿Al americano? ¿Y qué cosita? Mira qué cosita más mona. Mira qué cookie. Qué bien pinchado viene, oye. Vamos a ver. Ahí. Vamos a darle captura y suelta. Mira qué borico.
¡Vamos! ¡Anda que se lo está pensando! ¡Se lo está pensando, eh! Hijo, te vi ya la carva, ¿no? Sí, me voy a tomar ya mi gorrilla homologada. La gorrilla y un poquillo de cremilla que la tienes muy blanca, ¿eh? No ves qué susto me ha dado el sargo, tío. Cago en 10. Bueno, ya está. Algo, algo. Empieza la mañana bien. Vamos a ver cómo acaba el día. Yo voy con bolillón todo ahí. ¡Vamos! Ya ha entrado el ponientito que se esperaba de pronóstico. Pero os tengo que contar algo muy fuerte. Si la teoría de las placas de Toñi fue fuerte, os voy a contar un secreto, bueno, lo van a contar, ¿eh?, de cómo se pesca la dorada. Aquí el colega se ha tirado por lo menos una hora durmiendo. Hora y media, hora y pico, sí, hora y pico. Durmiendo su sietecica con sus dos cañas caladitas. ¿Y qué ha ocurrido, primo? Que una de ellas estaba sin carne. ¡Qué leo está esta! ¡Para acá! ¡Y para acá! Por lo que sea, ha partido la gameta. Aquí en la misma. Y estaba la gameta ahí al solecito al lado suya. Pero no obstante más, vaya, me hace un despertar en el que estoy despierto. Otra. Quito el avisador, saco la caña, sin carnada, vale. Ahora voy, ¿y dónde está el avisador? El palito que él le pone a la caña no aparece. No sabemos si es que ha salido volando o qué. Así que bendita estas jornadas de bolo, ¿eh? Bendita jornada, es un sueño que se ha levantado que... ¡Oh! Ay, Dios mío, habrá que reírse porque tengo vaya... ¡Estamos pegados! Yo, mientras el amigo estaba durmiendo, he enganchado una vez, he tenido que cambiar bobina... ¡Pues nada! ¡Que viva la pesca! Y me dice, por lo menos no has partido. Y bueno, yo ni media pescando sin carnada. Toñi, habla con tu contacto en la NASA y dile que vaya ya de una puñetera vez la placa tectónica que vaya día nos está dando el guiri. Tanto acumulado papel higiénico. Me cago en 10. ¡Cuñado! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos, lío! Somos capaces de... Vamos, que todavía esto ya se merece una cabezona de 2 kilitos por lo menos. Sí, o de 5, porque vaya... Pero sí, porque siempre embebe. siempre pierde algo. Bueno, aquí estamos alternando yubarrero, muergo, ¿qué más? Americano, galera de todo. Y nada. Y no, bueno, hasta langostino le he puesto yo, que he sacado para variar una arañica. Y nada, no quiero amorrar la caña por lo menos de hace 5 o 6 horas. Hoy me ha asustado, Pepe. Ay, yo sí he amorrado bien. Es que no he dormido. A ver, Nico. Segunda cabeza que pega hoy. Ah, ¿tú te no, crees? Esto ha sido una cabeza, no, esto ha sido un revolcón. No, te has levantado y lo primero que ha mirado es el calendario, ¿eh? A ver qué día es. ¡Ay, vamos, lío! ¡Vamos, que nos falte la armonía! ¡Que no nos falte de nada! ¡De nada, que no! Vaya que no meta el copyright. ¡Vamos! ¿En serio te has quitado el bolazo ahora? Y de la verdad. Uy, que te has animado tú pronto. Ya aquí con todo guardado. Ay, que te habías animado más al principio. Venga, un quitabolo. Un quitabolo, cuidado con los bolos de la salida. ¿No? ¿Te has quitado el bolo? ¡Te has quitado el bolo! ¡Con una brequita! ¡Ay, qué breca más bonita! ¡Ay! Espera. ¡Ay, qué bonita! ¡Venga! ¡Te has quitado el bolo! ¡Pepe! ¡Esta clase de bolillo que me ha quitado! ¡Te has quitado el bolo! ¡Ay! ¡Ay, qué ve! ¿Tú te crees? El susto que te ha dado. Y he tragado hasta las trancas, ¿no, yo? ¡Ay, qué trágico yugarro ha jalado! ¿Dónde está? ¿Eh? Y el puntito azul.
preciosa, vamos. La librea, preciosa la brequita. ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Ya te puedes apuntar un bolo! ¡Que te quería que te ibas a escapar! ¡Me voy a escapar a la última hora, ¿ves? Siempre que me vuelvo, ya queda una cañita. Todavía queda una caña. La última caña me queda la esperanza, ya vamos a ver. Hasta que ahora entre... Tiene que la penúltima, sacando la primera, no la sustituyo ya, ¿eh? Es el pescado, hijo puta. Está ahí tú, se empezó la caña, que ha empezado el cabezón, ¡Nada! ¡Vamos a ver! Ya está, por lo menos me salva el bolo. ¡Te has salvado, te has salvado! ¡Buenos días! Ya hemos salvado el bolo con el jurel. Un jurelico. Una cuarta. Está el jurelico apañado ahí. Tracurus, tracurus. Y el pepico y viene con otro. ¡Es de más chico! ¡Un mini! ¡Llaverito! ¿Y de qué? ¡Ey! ¡Hostia! No es jurel, es un besuguete, ¿no? ¿Besuguete? Ay, sí, mira, vete. El mío gana, Pepe. Así que ya me vas ganando. Ponte las pilas. Por tamaño. Antes de que te pique más el mosquito, que lo tiene ahí en la cabellera. Nos están achicharrando. Nos están achicharrando. Madre mía. Bueno, vamos a darle suerte a esta criatura que no. Pero es buen juré, ¿eh? Es buen juré, buen juré. Es de llamada, es que es músico, tío. ¡Ahí va! Ese no se ha pensado. Ese fue. Pepe. Pepe, ¿sobreviviremos a los mosquitos? Hombre, ya a estas horas que son, yo creo ya sí. Después va a ser a la tarde, va a ser los más malos. ¡Madre mía! ¡Madre mía, madre mía! ¡Que nos mojamos! Venga, que tenemos un bonito día. Vamos a ver si ya el bolo... El bolo, lo hemos salvado. Mira cómo tenemos la playita. Mira. Ya está viendo la agüita clara. Ahí viene algo. ¿Eso qué es? Una boquilla como la tuya. Una juguete que diga. La madre que lo parió. Nos lo te has robado. Pues has jalado a los tontos americanos, ¿sabes? Ahí, chiquitín. Este tiene poca vida hoy. ¡Pum! Venga. Úsalo rápido a ver si se da. ¡Vamos! ¡Vamos! Ese no ha dicho ni adiós. Bueno, primo, 2-1 ya, ¿no? Vaya, ruina como empieza esto. Queremos doradas. O algo gordo. Uy, la madre mía lo que me ha liado aquí, ¿eh? Al venir el besuguete haciendo tacata, tacata. Venía robado, ha venido dando giros, ¿no? Y no ve ahora la monería en un 23. Vaya tela. Bueno, ahí lo nueve ya está, primo. Vamos, continuamos, ¿no? Ay, continuamos. Así viene la pepa ya. Mosquito. ¡Oh, es peazuré! Chiquillo. ¿Eres el rey de los ureles hoy o qué? Recogiendo. A rapaleo, ¿no? Sí. Madre mía. No hace falta que diga el americano, ¿no? Está claro. No. No, qué buré, tío. A ver aquí. Qué bien pichar jodido. Vaya, ¿eh? Como no sé si va a salir algo más grande y ya quiero un portecillo para la especie que es, se lo quiero dedicar a mi amigo Ale de Surcasting Yankee Granada, evidentemente a su padre Manuel, pero sobre todo a mi Ale, que ha estado malito y el pobre tico mío no ha podido pescar esta semana. Así que Ale, espero dedicarte a algo que no pueda casi ni agarrar. Pero bueno,
Bonito puré, ¿eh? No, diga que no, ¿eh? Mira que... ¡Qué bicho! Vamos a darle suerte, venga. A ver si lo vemos. ¡Ah! ¡Esto es pedo como corre! Bueno, venga, valga algo, gordo. Una doradita, una doradita. ¡Pero qué quiero hacer este año! ¡Vamos! La galerita estará ahí, pero nosotros estamos aquí también. Estamos aquí. Mira, 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 mira. Madre mía, azúcar para el cuerpo. Y las cañitas a hierbo. ¿No? Rosquitos caseros de la prima purita. Ay, ay, ay. Eso ahí con leña neón, ¿no? Qué rica. Ñam. Y ahí están las cañitas. Y nos hemos tenido que montar el tordico hoy, que vaya tela, vamos. Oye, me estás asustando, Pepe. ¿Tiene algo? No, 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 no. Es porque está la picantera. Uy. Unas palabras, ¿qué tal van las bobinas relicónicas? Bien, no están mal, falta probarla en unos lancecitos TG, pero eso ya otro día más. No quiere hoy. Hoy no está la playa para. Oh, lo tengo penoso. Voy a dormir. Hoy ha venido un niño nada más a dormir. Oh, 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 oh. Se enganchó la tita en algo. No. Vamos. Venga, ahí tiene toma, que haber. Toma, 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 toma. No, 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 saca tú lo que tienes que sacar, hombre. Eso habrá mata ahí o algo. ¿Qué? ¡Uy, una herrerica! ¡Madre mía, una herrerica! ¡El susto que te ha dado! A una tita entera, ¿eh? Ahí está, ahí está. Y a ver si la trabaja. Míralo cómo lo disfruta. El repullo que te ha dado. Oye, buena herrera, ¿eh? Pero así ahora, última hora, ¿no? Ha entrado, ¿no? ¡Anda, tío! ¡Anda! Ella la hay que la veamos. A nuestra amiga, la Litognatus mormirus. ¡Anda, tío! Bueno, Se ve. Buena, buena, buena herrera, ¿eh? Sí, pero señor. Sí, mira, Y está comiendo el pescado ahí al lado. Un 2/0. Que mira lo que tenía, era una tita entera. con la, a ver, ya la tita, ahí que la veamos. Ahí está, ahí está la tita. Mira, qué bonita. Qué bonita. Sí, señor. Ole. Buena, Herrera, primo, te has quitado el bolo. Ya me ha quitado el bolillo. ¡Ay! Ya me ha quitado el bolillo. Qué bueno, el tío. Con la tontería de grabar. Y ya empezó a pegar tirón, ¿eh? A lo primero ya se notaba que empezaba. Pero... Dios, será la tita. Nada. Me has quitado hasta mis herreras. Ya te vale, primo, ya te vale. Que de esto más guapa, ¿eh? Sí, señor. Sí, ¿la cortamos, señor? ¿O qué? Como tú quieras hacerlo, yo. Vamos, pues venga. Ahí el primo. La va a azortar. Vamos a azortar. ¿Para qué? Yo tengo buscando la dorada, no la revista. Ahí. Ay, uy, que te moja. Uy. Entonces, es buen tamaño, pero... Ahí va. Que te moja, Pepe. Vamos. Agua. Adiós. Anda, hijo. No he dicho ni adiós. No me mira ni para atrás, no me mira ni para atrás, ¿eh? Venga, enhorabuena por el quitabolo. Ahora voy yo por la mía, que yo quiero una. Toma, toma. Pues que está tirada, que está apretando fuerte. No tienes no tires muy fuerte. Intenta sacarla poquito a poco. No te vayas para adelante, quédate. ¿Sale o no? Se viene poquito a poco. No, te reclama. Tú sigue cagando el carrete. Tirándole el carrete poco a poco. Levanta la caña para arriba, pon la recta ahí. ¡Vamos ahí! ¡Vamos, primo! ¡Disfruta ahí! No obligues mucho, ¡Ah, gorda, primo, eh! ¡Esa es gorda, eh! Vete un poquito, anda un poquito para acá, ¿sí eso? ¡Qué sensaciones, primo! La madre que te parió. A ver, niña, que corra. Cuidado que corra. Si quiere correr, que corre, que se canse.
Estaba cerca, no ha sido lejos, primo. El chiquillo, esto que está ahí, que lo ve. Acércate, Pepe, vive. Mira, cómo saca el pelo ahí. A ver si no es un chucho. ¿Qué? Esto es muy gordo, Pues cuidado, nos parece mucho que hacer 18, ¿eh? No tiene muy fuerte que hacer 18. Pero lo que pasa es un chucho, ¿eh? O una muy gorda, ¿eh? Es que pesa, se mueve, está muy duro, ¿eh? Sí, pega acelerones, pero no pega. ¿Y aquella, Pepe? ¿Y aquella? Esa que ha enganchado con esa. Ahora está perdiendo una anillita. Poquito a poco. No hay prisa. Vete poniendo más poco, primo. Intenta ponerte recto a ella, es que va para abajo. Va para abajo. Es que ha pasado un chucho. Pásala, espérate. A ver, tira, pasa a ver si pasa o no. Pásala tú por el lado, Pepe. Oye, grabando aquí. Esto es un chuso. Esto. Bueno, pues disfrútalo. Madre mía. Y aquella mía la de vuelta. Pues no, la estaba preparando, ¿qué cojones? Estabas preparando la primo. Madre mía, Pepe. Esto no quiere brinde, ¿eh? Es que no quiero venir. No obliga mucho. Es que no. Esto tiene mucha ganas todavía de estar en el fondo, ¿eh? Madre mía, Pepe. Ya, si cuando tira, si tira, tira lo que tire. Ahora está pegando cabeza. ¿Qué? ¿Poquito a poco? ¿Te doy el brazo o qué? Ya he reventado. ¿Qué sensación tienes ahora, primo? No le des que corra mucho. Mantén la frena en la anilla. Y no te saca esa que va a hacer un chucho. Mira, mira el puntero, pero está por otro lado. Vuelto por aquí con mi derecha. Que vida, cuidado que van a echar con ellos, tío. Anda para allá. Ay, esto es un chucho. Bueno, pues disfrútalo ahí poquito a poco. Por lo menos estás pescando. Es que esto no quiere salir. ¿Estás grabando, no, Pepe? Sí, claro que estoy grabando, hijo. Es que esto no quiere salir, Pepe. Esto no quiere salir, ¿eh? Esto tiene que ser un chucho, pero demonio, ¿eh? Esto y ahora mismo está intenso, pero me hace. Mira. Madre mía, si yo saco esto, ¿no? Por Dios. Es que esto no quiere venirse y va muy fino, tío, 18. 18, ¿eh? Es que esto es como tirar entanado. Y hay veces que se sentan una milla y lo que hace es acá, ah, un chuchaco como un demonio. Cabeza agri. Cago la puta, tío. Qué mala suerte tengo, ¿eh? No podía haber salido. Es que ahora mismo está pegado al suelo. Esto está pegado al suelo. No lo consigo, tío. Está. De partir, no me fío de tirarle más.
dale tenso, que sufra por lo menos. Así se levanta la mía, parece que se ha enterrado. Se ha enterrado, pero a tope, vamos. Bueno, corta y retomamos si hay actividad. Joder. Y esto ahora nos lo turnamos. Es que mirá, con un 18 es que no tenemos cojones de... Es que estamos al límite, tío. Y eso se habrá enterrado seguramente. Y no hay manera. Pepe, así vas a partirlo, ¿sabes, no? Es que estábamos aburridos y ha dicho venir de un chucho, es decir, os vais a enterar. Es que, ¿cómo está el híbrido, tío? Es que, madre del amor, hermoso. Madre mía. Esto es imposible, ¿eh? Eso se ha enterrado, vamos. Eso yo creo que se ha enterrado. Y así tenemos el más. Después de casi una hora... que nuestro amigo Chucho no quiere moverse ni para adelante ni para atrás, vamos a tirar la rompe. Pepe, al tirar la rompe. ¿Rompe la caña no? No, rompe la caña otra no, por Dios. Es que eso está, vamos. Nada, ¿eh? Ni se estremece, ¿eh? Es que no se estremece, ¿eh? Y aquí no hay enganche, vamos, que esto es... Pasa que se habrá enterrado... Se habrá enterrado y no hay manera. Qué pena, no me vamos a poder poner cara. Poco a poco, Pepe, poco a poco. Partió. Vamos a que toca. Bueno, no le vamos a poder poner cara. ¿Qué le vamos a hacer? Vaya día para olvidar. En fin. No hemos podido ponerle cara a ese bicharraco. Hemos intentado entre los dos mantenerlo a raya. Pero cuando ese bicho ha dicho a pegar el tirón, no había que lo frenara. Y con un 18, si tensabas más, partía. Y cuando ha decidido, imagino que sería alguna raya obispo, algún chucho, pues cuando él ha decidido pararse y enterrarse, hemos tenido una hora y la caña y no había manera. ¿Qué vamos a hacer? Por aquí pondré unos saludicos. Muchísimas gracias por aguantar este doble tostón, porque lo uniré seguramente a otra salida. Vamos a echar una orilla más aquí, antes de que caiga más el sol y nos achicharren los mosquitos, que ya nos han comido bastante esta mañana. Y ya está, es que no había más actividad. Lo que sí ha habido es mucho roamen, ¿eh? Mi primo no ha tenido tanto roamen, pero yo que estaba más pegado a Levante, tela, tela, me han achicharrado, le echaron lo que le echaron, vamos, y ya está, eran cangrejillos, vete tú a saber qué es lo que hay ahí, es esto, el bicharraco este que nos ha querido dar el susto, que seguramente lo habremos enganchado por una de las aletas, y eso decía, tirar sin miedo, ala, está chula la experiencia, la verdad que es una pasada, pero, día un poco jodido, sobre todo por mi primo, ¿no? Que te da un bajonazo cuando parte dos híbridos. Así que dale like por el pobertico mío, si llegáis a este punto del vídeo. ¡Ay! ¡Está en la pesca! ¿Qué vamos a hacer? Hay días que se gana, otros se pierde y siempre hay que estar machacando. Vamos a seguir, somos capaces de mostrar un poquito más de escama y aguantar un poquito más. ¡Vamos! ¡Que no!
nos comen! ¡Socorro! No podéis ni imaginar. ¡Hostia! Hemos tenido que hacer. Ya ves, y te has picado por todos lados. Son las 8 menos 10. Hemos salido allí a las menos 20 y tanto, 7 y 40 y tanto. Era una nube de mosquitos. ¡Me llevaba el coche a cuesta! Madre mía, si no. Ya ves, si no había. Yo tengo más pico aquí en toda la barbilla. Si no había 50 mosquitos en el coche cuando Pepe ha abierto la ventanilla. ¡Qué locura! Bueno, una experiencia más vivida. Esto parece ya aquí el George de la jungla. Que el George de la jungla es de atrás. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos! ¡Vamos!